Y es que en otras noticias, por la falta de equipo de bioseguridad, unos 20 pacientes renales se han contagiado de COVID-19 mientras recibían sus tratamientos, por lo cual ahora libran una dura lucha en contra de graves enfermedades. Que las personas que están con insuficiencia renal y también ha caído, ¿verdad?, con el virus, los están trasladando hacia el Catarino Rivas para que se puedan dializar allá. Lo que pasa es que en el Catarino les están dando sí la diálisis, solamente, nada más que solo hay 3 máquinas. Para supuestamente hay como más de 20 personas que ya están positivos, ¿verdad?, con el virus. Entonces no se dan abasto. Y además los tienen juntos con otras personas que tienen el COVID, cuando tal vez los renales ya se están en proceso de recuperación. Entonces lo que estamos pidiendo es que a quien corresponda, ¿verdad?, la salud del bienestar de los pacientes renales, que se hagan presentes para que ellos puedan resolver ese problema. Porque la verdad que no se puede estar así. O sea, tienen que ellos buscar un lugar donde tener las máquinas para dializar solo a pacientes renales. Porque eso es lo que tenemos que tener, porque ahorita ese es el problema que se está dando, que están juntos con otros pacientes que no son renales. Y no puede estar así.